Hola, 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 con ustedes, Sina te ayuda. You're welcome to my channel, Sina Helping. I want to show you guys what's my meal today. Today is something to talking about my meal. Stay connect with me, and later on you can see what's my meal look like. I gotta put it on the oven to, that's a steak. Potato. So, esto es carne de res con papa para hacerla al horno. Y luego le muestro cómo va a quedar en el horno. Quédense conmigo para que disfruten esta comida del día de hoy. That's my meal for today. Stay connected with me to the next video. Enjoy. That's a steak and potato. We go to baking together. Stay connected and enjoy. Sina helping. Con ustedes, Sina te ayuda. God bless everyone. It's be baking, it's sweet potato and steak. It's three pieces of regular steak. See? So then when it's ready, we share and we go to enjoy it together. Thank you so much. Stay connected to the next video. Hola, 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 con ustedes Sina te ayuda. Estamos preparando la comida del día de hoy. Va a ser carne de res, bistec de res con papa al horno. Y luego les vamos a acompañar con una ensalada verde. Quédense conmigo para que disfruten juntos a nosotros. Stay connected and enjoy with me. My meal is a steak and potato. Thank you so much. God bless. And I have my oven is right now. I put my oven is 350. No, 250. Oh, that's the time. So it's 250. And I give it like, okay, in half an hour, come back and check. But it's be ready at least in 1 hour or left the 1 hour. So we gotta keep an eye and check to see how long it's taking to get ready. Okay? Stay here, no move, and enjoy to the next. Hi everyone,
Today is about my meal. If you want to know about what Elida's kitchen bring me for my wedding gift, so stay with me and you see what la madrina trajo para mí el día de mi boda. ¿Quieres saber qué trajo la madrina el día de mi boda? ¿Cómo se le bautizó? Bueno, se le bautizó la madrina. Bueno, imagínense ya por qué. Es una persona muy, muy excelente y se le ha dado por nombre la madrina. Me encanta ese nombre, está bello, precioso y le quedó justo, justo a la madrina. Ese nombre le quedó precioso. Gracias, Catracho, por bautizar la madrina. Se merece ese nombre, le quedó fantástico. Así que gracias, Catracho77, por bautizar la madrina con este nombre tan bello que se le puede dar a las madrinas. Bueno, pero sí, alejándonos un poquito del nombre de la madrina, vamos a chequear que la madrina le trajo a Sina para el día de su boda. Quédese conectados y aquí tenemos esta sorpresita. Así que en un minuto nos vemos para mostrarle con ustedes Sina te ayuda. De esto que no había presentado, ¿verdad? Que lo que la madrina regaló a Sina el día de su boda es porque quería usarlo y aprovechar el momento para al mismo tiempo de hacer la presentación, quería usarlo, pero todavía no lo he usado porque teníamos unos planes y los planes ya lo anulamos ya para otra ocasión y quería que, ¿verdad?, que la madrina estuviera presente cuando ya vamos a usarla, ¿verdad? Cuando vamos a usar las regalos que me trajo el día de mi boda, pero no fue posible ella presentarse con su fiancé porque, ¿verdad?, cosas pasan a veces o, bueno, no sé qué pasó, pero sí lo dejamos para otro día. Entonces, esa era la razón por la cual no había presentado el regalo que me trajo la madrina. Bueno, su nombre es Elida Kitchen, pero no lo había podido mostrar porque estaba esperando para disfrutarlo junto a ella y a su fiancé. Pero como no fue posible, pues yo ya ahorita mismo le muestro que la madrina trajo de regalos a Sina el día de su boda. Quédese conmigo para que lo disfrute. Stay connected with me and you enjoy with me my wedding gift. Thank you so much, Elida Kitchen, and thank you to your fiance too, because he's the one decide together what they are going to bring me for my wedding gift. Stay connected. That's a surprise. Sina helping. En la madrina's Elida's Kitchen. To the next video. Hasta el próximo. Nos vemos en unos segundos. Bye bye. Okay, de nuevo aquí. Una pausa, ¿verdad? Estoy cocinando también en este momento. Le voy a mostrar. Bueno, calladito, calladito. Nos vemos más bonito, ¿verdad? Bueno, ¿están preparados, gente? Sí, estamos preparados para ver esa sorpresa. Ah, me encantó esa sorpresa. Es el regalo de boda. Así que estaba esperando para, ¿verdad?, disfrutarlo entre todos ustedes, también suscriptores y toda la gente bella que nos siguen para, ¿verdad?, para mostrarlo y para que, ¿verdad?, demos la gracia a nuestra madrina, y a nuestra madrina Elida Kichi. Bueno, gracias, amiga. Gracias, gracias por estar presente. Gracias a tus fiancés también. No quiero mencionar nombres ahorita de
tu fiancé, porque, ¿verdad? No, no sé si está bien, si mencionen nombres o no, pero es, ya usted sabe quién usted. Bueno, ya usted sabe, no quiero mencionar nombres aquí. Es porque sí, el de la madrina sí se puede mencionar, pero el de su fiancé ahorita no quiero mencionar, ¿verdad? Nombres reales, sí, lo permiso, ¿verdad? De la persona. Bueno, de todo modo, vamos a mostrar. Quédese conmigo, vamos a mostrar que la madrina trajo a Sina el día de su boda. Así pues, Elida's Kitchen bring me for my wedding gift. Stay connected. Ok, vamos a chequear. Es bueno, vamos a chequear. Quédense, no se muevan. Es. Cierren los ojos, abran los oídos, como dice mi Gordi Bella. Me encanta, Gordi Bella. Un saludo desde acá para ti, tu bebé y para el predicador también. Ya tú sabes, espero que esté todo bien. Ya tú sabes, nos comunicamos más adelante. Me estoy recordando de ti porque tú dices, abran los oídos y abran los ojos, no sé. Pero cuestión que te queda muy bonito cuando dice. Abra los ojos y abra los oídos, algo así. Bueno, eso es tuyo nada más, Goldie Bella. Un beso y un abrazo desde acá. Y mucho saludo para todos y todas aquellos, ¿verdad? Que entren a chequear este pequeño video. Pues muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos tan agradecidos de cada uno de ustedes. Así que siempre persigan sus sueños. No desmayen y nunca se cansen. Como yo siempre digo, siempre todo agarrado de las manos de Dios. Y uno con el otro, ¿verdad? Dándonos las manos en todo lo que podamos, ¿verdad? Así que bendiciones para todos. Ahora, bueno, pueden abrir los ojitos ya. Bueno, aquí está. Hola, es que es belleza. Me encantan estas. Fue el regalo que la madrina me trajo el día de mi boda. Así que me encantó. Miren, que es belleza. Es una slow cooker. Es una olla para cocinar a fuego lento. A mí no me gusta cocinar, es un secretito, ¿verdad? Un secreto mío, pero yo sí cocino, pero no es mi favorito que me guste, ¿no? Pero sí, cuando tengo que cocinar, cocino. Y no sé qué tan buena sea mi comida, pero aquí vamos aprendiendo. Todavía dicen que nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Bueno, mi gente, este fue el regalo que Elida's Kitchen y su fiancé me trajeron el día de mi boda. Miren, está bello, hermoso, precioso. Gracias, madrinas. Gracias, Elida's Kitchen, por ese detalle. Gracias a tu fiancé también. Sabe que los aprecio mucho y que aquí estamos. Mi casa es su casa y siempre son bienvenidos en cualquier momento. Siempre que gusten, la puerta está abierta, son tremenda persona, muy maravilloso, con corazón, bello, buenos amiga, no tengo palabra para describirte porque sería mucho, pero ya, ¿verdad? Todo lo que es, te conocen, lo que te conocemos y lo que apenas están conociéndote. No nos cuesta mucho para saber quién ustedes son. Tú y tu fiancé es una persona muy maravillosa. Así que muchas gracias, amiga. Aquí seguimos, ¿verdad? Todo agarrado de las manos de nuestro Diosito. Vamos todos caminando juntito. Vamos para adelante. Nunca desmayen. Nunca pierdan la fe en nuestro Señor. Vamos a seguir, ¿verdad? Es persiguiendo nuestro sueño. Y dicen que es Dios nunca llega a tiempo. Dios nunca llega tarde. Porque Él siempre llega a tiempo. God's always in time. So, stay, believe in God, in withholding Him together, and
This way we can make us our dream coming true. So I wish each one the best. Following your dream is, you know, is nothing is better than following your dream and following your heart too, you know. Nada es mejor que perseguir tu sueño siempre y cuando con la ayuda de Dios y es verdad, está positivo siempre. God bless everyone. To the next. Hello, mi gente. De nuevo aquí mostrándole cómo luce my wedding guest. How my wedding gift look like. This Elida's kitchen bring my wedding gift. And thank you so much, my friend, my beautiful friend. God bless. And I wish you the best my whole time, you know, forever. And I will be your friend forever and truthful friend. And you deserve it the best. Okay? Thank you so much. And thank you, your fiancé, too, for showing out and to supporting our wedding. And I'm so proud of you, and you're very intelligent, and you're very smart and beautiful, beautiful person. Thank you so much for my wedding gift, and especially to showing out this day, okay, to supporting our wedding. Thank you to your fiancé too, and thank you to everybody showing out here as friends and families too for Spacious Elida's Kitchen and a fiance because I travel from far away. And family too, I want to say thank you so much to each one. And they travel too for far away. My family's travel for far away too. So I would like to say thank you so much, anybody, everyone. Showing out in our wedding to supporting our wedding. Thank you again, Madrina, for showing out. It's thank you for the beautiful gift you bring me for my wedding gift. And I'm so proud of you and your fiancés. So he's Elida's kitchen fiance, he's the one helping to pick it out because, wow, that's a secret. That's a secret. She told me her fiance helping her to pick it out because he want me to cook. Hey, cuñado, you want me to cook, okay? Oh, I don't know how they know I don't like to cook, so that's a secret you gotta tell me early in the kitchen because I don't know how you know I don't like to cook, for I do cook. It's okay, so you can tell me, I'll be okay. Well, I'm so happy with my wedding gift. Thank you so much, my friend. And God bless you and your fiancés. And I'm very proud of you. Estoy muy orgullosa de ti, amiga. Y no sé cómo, sabe que no sé cocinar, ¿verdad? Esto es un secretito, pero sí, me trajeron, ¿verdad? Me trajeron esta olla para que cocine. Para que, ay, un secretito por ahí, ¿verdad? Para que cocine, sí. Para que, ¿verdad? No quiero decir, ¿verdad? Pero sí. Para que cocine acá, porque no me gusta cocinar, pero sí yo cocino. Me encanta este color porque, amiga, ¿verdad? Y es tu prometido, ¿verdad? Una persona muy, muy honesta, muy respetuosa, muy educada. Son una familia maravillosa, una pareja muy maravillosa. Y bueno, ese cuña, ¿verdad? Que le ayuda tanto. Yo digo, esa es mi hermana ya. Ya la adopté como mi hermana. Y muy orgullosa, amiga, de ser tu hermana. Muy, muy orgullosa. Así que de aquí, todos juntos caminando agarrados de la mano de Dios. Y sabe, siempre, siempre, siempre para adelante. O sea, aquí estamos como los batones, ¿verdad? Con los batones,
Si te está cayendo, te levanto, pero si me está cayendo, tú me levantas también. Gracias, gracias, hermana, amiga, por todo lo que hace por cada uno de nosotros. Estamos más que agradecidos y muy orgullosos de ti. Y siempre lo vamos a estar, siempre lo estaremos. Y sé que tanta gente linda, ¿verdad? Que a nivel, ¿verdad? Que nos unimos, que nos apoyamos. Todos te queremos mucho y a mucha gente linda y maravillosa acá, con un lindo corazón también, ¿verdad? Así que gracias a tanta gente bella por perseguir sus sueños, persíganlo siempre. Y gracias también por todo su apoyo a nuestra Elida Kitchen, apodada Las Madrinas. Bueno, gracias, amiga. Así vamos ya a cerrar este cemento. Es este, ¿verdad? El cover es transparente en cristal. Es así. Este es el cover. Esta es la olla, la Lowe's Cooker. Lowe's Cooker. Me encanta, amiga, este color está bello. Pero ¿sabes qué? Que el día pasado estábamos para la otra casa de mi esposo y de allí fuimos trayendo un juego de olla así mismo, como es un C. Y fíjate que me va a hacer un juego muy, ya está completo el juego. Porque la verdad, el C que traemos de otro estado, de la otra casa, no es este mismo color, no sé, así mismo. Y yo dije, pues me llevo este juego, este juego de olla, porque me encanta el color. Y ustedes sin saber, ¿verdad? Escogieron este color que me encanta, porque me va a hacer juego con un juego de olla que traje de la otra casa, que, ¿verdad? De mi esposo. Y entonces me va a hacer el juego porque sin darte de cuenta, tú y tu fianza escogieron el color favorito porque más adelante voy a estar cambiando, ¿verdad? Los juegos de olla por este color. Así que mil gracias, amiga. Muy excelente regalo. Te lo agradezco. Lo llevaré conmigo siempre, presente, conmigo siempre. Porque a mí lo recuerdo, me gusta tenerlo para siempre. Especialmente cuando viene de una persona tan especial para en mi vida, lo llevaré conmigo siempre. Por supuesto, ¿verdad? Nosotras vamos a ser amigas para siempre, si Dios no lo permite, hasta que Dios, ¿verdad?, nos tengas aquí en este mundo, pues siempre vamos, ya somos una familia. Así que gracias, gracias, amiga. No tengo palabra para, ¿verdad?, para decirte, para expresarte, porque me quedaría bien pequeña, pero, ¿verdad? Te digo lo que siento y lo que, ¿verdad? Lo agradecida que estoy de ti, y yo sé que no estoy, sino que estamos. Bueno, te deseamos lo mejor del mundo, madrina, siempre para adelante, persiguiendo tu sueño, persiguiendo tu meta. Así que ya tú sabes, estamos aquí una familia unida. Ya tú sabes que yo sé que cualquier ayudita que necesite, nadie te la va a negar, ¿verdad? Primeramente confiando en Dios y luego, ¿verdad? Todo nosotros lo demás, pues siempre vamos a decir presente para ti. Así que estamos muy, muy, muy orgullosos y muy agradecida de ti. Así que siempre para adelante, persiguiendo su sueño y Dios siempre está contigo, recuerda. Dios siempre está contigo. Dios siempre está con todos nosotros. Amén. Y gracias de nuevo por ese gesto tan lindo de, ¿verdad?, presentarte en mi boda. Gracias a los dos, a ti y a tu fiancé. Pero sobre todo, gracias a Dios por permitirte que estuviera presente, ¿verdad? Porque si Dios no quieres algo, Dios no permite eso. Así que Dios hizo posible que nosotras lo encontráramos,
no conociéramos exactamente, especialmente el día de mi boda. Era algo que no lo planeamos, fue algo que pasó así, ¿verdad? Porque sí teníamos presente que nos íbamos a conocer, pero no justamente en el día de mi boda. Bueno, pero sí. Dios quiso que fueras así y así Dios lo permitió que fuera. Así, amiga, hermanas, un abrazo, un beso desde aquí. Ya tú sabes de dónde me encuentro. Es de todo corazón, muchos saludos, abrazos, besos. Qué lástima, ¿verdad? Que no pudimos reunirnos ahora en este fin de semana como los teníamos planeado, pero Dios sabe todo y sí, será, ¿verdad? Cuando Dios diga, ya tú sabes. Ya tú sabes, mi casa es tu casa y aquí estamos. Bendiciones. Persigue tu sueño, amiga. No deje que nada ni nadie te derrumbe más que Dios solamente podrá derrumbar una roca tan valiente, una roca tan inteligente, una roca tan valiente, una roca, ¿verdad? Que es cuando dice aquí voy, aquí voy. Siempre, ¿verdad? Contando con Dios, todo lo podemos con Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Así dice una palabra. Así que ya tú sabes. Todo siempre en la mano de Dios, porque para Él no hay nada difícil. Así que hasta la próxima, amiga. Mil gracias, mil bendiciones. Persigan sus sueños. Todos vamos juntos a perseguir nuestro sueño. No dejemos que nadie nos interrumpa, que nadie nos detenga, solamente Dios. Así que hasta el próximo video. To the next video. Sina helping. Con ustedes, Sina te ayuda. Bye bye.